presentamos TVU Noticias Central. ¿Cómo están? Muy buenas noches, sean bienvenidos a una nueva edición de TVU Noticias Central. Acompáñenme a repasar el titular del día de hoy. 28 lagos y lagunas desde la sexta hasta la décima región fueron parte del estudio realizado por el Centro Eula del UDEC, un proyecto potenciado por la Dirección General de Aguas con el fin de velar, de ver y también velar por la evolución y el estado de los cuerpos de agua en nuestro país. Distintos espejos de agua están siendo estudiados por el Centro Eula de la UDEC. En este caso se busca preservar obviamente el registro histórico que tienen estos cuerpos, pero también ver cómo van evolucionando a través del tiempo. En nuestro país existen 375 lagos y lagunas, cuerpos de agua de vital importancia que conviven con el mundo urbano y cuya preservación es un punto fundamental. La calidad de agua es parte importante para sus cuidados, área donde el Centro Eula de la Universidad de Concepción ha realizado investigaciones que permiten visibilizar problemáticas y puntos por los cuales trabajar. Mire, escuche esta información, porque durante 2023 el Centro Eula realizó estudios de calidad de agua de 28 lagos y lagunas, desde la región de O'Higgins hasta la región de Los Lagos, con el objetivo de ver el avance y la evolución de los cuerpos. Conocer cuál es la evolución que tienen los sistemas, saber si vamos bien o si vamos mal. Y si vamos mal, ¿qué acciones tenemos que hacer para poder proteger estos importantes reservorios de este recurso que cada vez más escaso, que es el agua? El escenario de cómo podemos actuar en el futuro para proteger el agua. Estudio que recopila información para poder generar políticas públicas y trabajos de preservación. Esto nos genera una base de datos interna, obviamente, para la DGA, que también sirve para todas las distintas servicios públicos y privados también. ¿Cuál es la idea de esto? El objetivo, ¿qué es lo que nosotros pretendemos proyectar? Es que ojalá esto nos sirva de insumo para un instrumento que es la norma secundaria de calidad de aguas. Eso es lo que nosotros proyectamos con los resultados de este estudio. Por lo tanto, a través de Eula hemos podido complementar información que no teníamos y que es muy útil para la toma de decisiones, sobre todo a nivel regional, en aquellos sitios donde los lagos, los ríos, las lagunas tienen un estado que amerita protegerlos. Una actualización permanente de la información histórica registrada. La evaluación de la condición trófica de los cuerpos de agua fue otro de los objetivos principales. Ya que nos permite obtener información acerca de estos importantes cuerpos lacustres, como son los que hemos estudiado durante el año 2023 y 2024. En total fueron 28 lagos los que estuvimos monitoreando durante estos dos periodos, en primavera, verano del 2023 y ahora en otoño del 2024. Trabajos de monitoreo y evaluación de lagos y lagunas de nuestro país. Aporte informativo para poder generar políticas de protección y mantenimiento a un ecosistema de vital importancia. Vámonos a nuestro video wall porque hemos preparado una entrevista obviamente de importancia internacional y que tiene como enfoque también darle su bajada local sobre el vínculo entre nuestro país con Argentina, pero también no olvidándonos de Concepción con Neuquén en esta oportunidad. Para hablar de esto me acompaña José Antonio Viera Gallo, embajador de Chile en Argentina. Embajador, muchas gracias por estar nosotros en TVU Noticias. No, muchas gracias por invitarme. Han habido, bueno, distintas noticias ocurriendo en el país transandino en materia de, obviamente, la agenda económica es obviamente algo siempre digno de analizar. El PIB ha bajado, sin embargo, se ha generado esta situación donde también estamos hablando de lo que es estrictamente los elementos básicos como el gas, el combustible, no han experimentado una baja bastante rotunda en esa materia. ¿Cómo se analiza esto desde la misma Embajada de Chile, si podemos hacer como un balance? A ver, la Argentina desde hace ya mucho tiempo atraviesa una situación económico-social muy compleja, muy difícil. Y el gobierno actual se enfrenta a ese desafío. Recibió el país con una inflación de más o menos 240 al año y lo que se proyecta para este año, que ha habido un ajuste muy duro, es más o menos la mitad de eso.
pero ya ha significado aumento de la pobreza, recesión, pérdida de poder adquisitivo a la gente, pero es el camino del ajuste. Ahora, en lo que se refiere a hidrocarburos, la Argentina tiene una gran reserva que es Vaca Muerta, que es reserva de petróleo y de gas, y desde hace ya un tiempo se ha vuelto a enviar gas a Chile a través de los 5 gasoductos que tenemos desde norte a sur, también el gasoducto acá en la región del Biobío, y eso podría aumentar. O sea, hay posibilidades de que Chile pueda comprar más gas. Es muy importante porque es energía más barata, claro, y es energía más limpia. Nos gustaría repasar solamente de manera muy breve algunos de los titulares de la prensa internacional, si es posible, embajador, a ver si lo tenemos listos en el mismo videogol. Uno de los primeros tiene relación a lo que corresponde a la misma situación de que, bueno, una de las medidas económicas que se han aplicado, el fin del 10% de descuento en efectivo, básicamente es un mecanismo de que obviamente trata de obviamente proveerle a los negocios, en este caso, poder pagar en efectivo de una manera mucho más segura, ya que se había normalizado mucho lo que era el pago por transferencia en esos contextos. Pero también hay otro tema importante en ese sentido de que, bueno, se descuenta obviamente el IVA también dentro de este escenario. Entonces, ¿va a haber daño en cierto sentido a lo que van a hacer las arcas fiscales en el largo plazo, por lo que se podrían interpretar a simple vista también? Lo que pasa es que si se toma en cuenta que este titular está en el contexto de una alta inflación todavía, al menos de 4% al mes, siendo que en Chile tenemos 4% al año. Entonces, ¿qué pasaba? Que cuando se pagaba, digamos, en efectivo, claro, había un descuento del precio, porque la tarjeta hacía efectivo, digamos, el pago venía como un mes después. Exactamente. Y entonces aumentaba la inflación. Eso ya se acabó. Eso va a facilitar, digamos, el que se pueda seguir pagando con tarjeta. Bueno, son medidas importantes, pero medidas que no influyen decisivamente en la marcha de la economía. Ahí el punto central hoy día está trabado en la discusión entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional, es si hay que hacer una devaluación del peso o si se puede seguir con el sistema actual de devaluarlo 2% mensual. Bueno, es una cosa técnica, pero importante. Ahora, el eje central de la política del actual gobierno es bajar la inflación. Y ha bajado, o sea, eso no se puede negar. Evidente, ha bajado a la mitad. Ahora, digamos, en este momento estamos con un 4% mensual, más o menos. Lo que no sabemos si ese 4 se va a mantener, o sea, como si fuera como una L, o si al contrario va a seguir bajando la inflación. Sobre esto hay tenemos otro enlace para poder contextualizar. Somos el país de peor performance económica y esto fue emitido por el ministro en este contexto respecto a los anuncios de la economía. Bueno, muy a grandes rasgos lo que indica este mismo titular del medio es obviamente que lamentablemente hace una alusión especial de que, claro, si viene y una de las declaraciones del presidente Javier Milei indica que, claro, se ha bajado la inflación, hay preocupación en lo que podría ser el PIB la misma nación argentina, de que podría verse devaluado a través del tiempo, el costo de lo que son los diferentes elementos para la vida básica, entiéndase, el gas, entre otros, la luz, podría también verse exponencialmente aumentados a través del tiempo. Entonces, ¿cómo se baraja esta situación? Ya después vamos a entrar desde la perspectiva local, pero ¿cómo se baraja esta situación? Sí, lo que pasa es que estaba muy desarticulada la situación argentina. Entonces, había muchos precios subsidiados, enormemente subsidiados. Y esos subsidios muchas veces no estaban focalizados hacia los sectores de más escasos recursos. Entonces, eso provocaba déficit fiscal y eso provocaba la inflación. Lo que se trata ahora es terminar el déficit fiscal, cosa que el gobierno actual ha ido logrando hasta ahora, y al mismo tiempo se trata de ir logrando que se paguen los precios reales de las cosas. Por ejemplo, a ver, la locomoción en Buenos Aires
está en bueno, en moneda chilena debe ser como 300 pesos, más o menos, o 400, depende cómo esté el dólar. En cambio, en Chile está el doble. O sea, los chilenos pagamos lo que cuesta. Ellos tienen un subsidio. Ese subsidio, cuando no hay plata, como dice el presidente Milei, no hay plata, cuando no hay plata, bueno, hay que cortar ese subsidio. Ahora, ese recorte de subsidio ha sido importante, pero no ha terminado. O sea que va a seguir subiendo el costo de los servicios básicos, incluido el transporte, en los próximos meses. ¿No sería tan descabellado entonces la misma alza progresiva de estos beneficios? No, no son beneficios de estos elementos básicos para el diario. No, claro, los servicios básicos van a seguir aumentando y eso va a golpear a la población y eso hace que la población pierda su nivel adquisitivo. Solo para dar un ejemplo que los televidentes entiendan, el salario mínimo en Argentina hoy día es la mitad del chileno. Y esa persona que trabaja y que recibe el salario mínimo, no deja de ser pobre. O sea, uno puede trabajar y seguir siendo pobre. Vamos a otra temática entonces, embajador. Hablábamos de las oportunidades, obviamente, porque en estos momentos Chile y Argentina tienen un vínculo bastante fuerte en lo que es la presencia de los de diferentes combustibles que Argentina le otorga a nuestro país, pero también está esta situación de que se está buscando de que esto sea un poco más directo. ¿A qué me refiero con esto? El vínculo entre los municipios, en este caso los municipios de la región del Biobío, con, en este caso, la provincia más cercana, que es la provincia de Neuquén. ¿Es factible eso en el futuro, también considerando el paso Pichachén, que es igual de importante para tanto para Argentina como para Chile? A ver, nosotros tenemos 8 comités regionales que unen regiones de Chile con provincias fronterizas argentinas. Uno de esos corresponde a la región del Biobío y tiene como contraparte Neuquén, Río Negro, etc. Ahora, de lo que se trata es de buscar fórmulas factibles que puedan incrementar el comercio, porque es natural que toda la producción que está en la frontera con entre Chile y Argentina, de esas provincias, salgan por el Pacífico, o sea, por puertos chilenos. Y eso ha ocurrido. Cuando estuvo en huelga el puerto de Coronel, había 150 containers con fruta argentina. Esa fruta viene de Río Negro y pasa por Pichachén. O sea, ya a pesar de las dificultades que hay de funcionamiento, de los pasos, etcétera, igual hay un incremento importante de camiones que traen, digamos, las exportaciones argentinas hacia el Asia-Pacífico. Ahora, ¿de qué se trata un encuentro que vamos a empezar mañana? De mejorar esa conectividad y al mismo tiempo de ver si se puede implementar la vía ferroviaria. Porque a través de ferrocarril es más barato y llega más hasta el puerto mismo y es menos contaminante. Claro. Para eso se piensa hacer, está en proyecto, una estación internodal en Victoria, y como proyecto de más largo plazo es lo que se llama el tren de Patagonia Norte o el tren que interconecta el sur. Desde Bahía Blanca, ¿sí?, pasa por Vaca Muerta y después llega a los puertos del Biobío. Y eso también ayuda también a la misma economía local, o sea, sin en duda, una región que se ha visto fuertemente afectada este último tiempo por lo que es, bueno, toda la situación que me imagino que le consta lo que ocurre en Huachipato, sí. Pero para no desviarnos tanto del tema, es importante también generar estos vínculos porque, de nuevo, o sea, estamos hablando de un vínculo de cooperación constante, o sea, y no solamente quedémonos con lo económico, también varios turistas van a Neuquén, también muchos argentinos vienen aquí a la región del Biobío. ¿Cómo se potencia ese vínculo si se puede expandir, sí, un poco más la idea? Bueno, hay más o menos 3 millones de personas que cruzan la frontera de un lado al otro. A veces vienen a hacer compras a Chile porque es más barato, cosa que ocurre ahora. A veces los chilenos vamos a comprar en Argentina. Depende de cómo esté el dólar y las fluctuaciones económicas. Es algo cíclico, pues, casi. Claro. Ahora, de lo que se trata es que, además de las personas, pasan crecientes mercaderías. Hay que implementar más eso, porque cuando hay más actividad en los puertos chilenos,
eso provoca mayor empleo, mayor difusión de la actividad económica en las distintas regiones y especialmente en este caso en los puertos del Biobío. Entonces, voy a poner un ejemplo. En Vaca Muerta están invirtiendo grandes sumas empresas extranjeras para explotar el gas y el petróleo. También YPF, que es la empresa estatal argentina. Todos los insumos de esas empresas debieran ser importados a la Argentina por los puertos chilenos y no desde el Atlántico. Bueno, entonces, aquí hay una interconexión que lo tenemos que hacer cada vez más fluida. Entonces se trata en este seminario que tenemos mañana con el gobernador, con el alcalde de Talcahuano y viene el ministro de Infraestructura de Neuquén. Entre otras personas. ¿Podría adelantar un poco respecto al horario de este seminario, si es que se pudiese adelantar? Va a ser en la Casa de la Cultura Dante de Talcahuano a partir de las 9 de la mañana todo el día y termina con una visita a uno de los puertos de la región. Perfecto. Acá estamos repasando entonces, Encuentro Binacional, Integración del Centro Sur de Chile con Argentina. Ahí está el Centro Cultural Teatro Dante. Bueno, ahí vamos a estar entonces, sin duda pendientes, una oportunidad para poder establecer vínculos, economía y de todo un poco en este escenario. Sí, y importante porque vienen los responsables de los pasos fronterizos de Argentina y de Chile. Perfecto. Entonces ya va a hablar de Pichachén, ellos son las personas más indicadas para decir qué es lo que falta, cómo se mejora, cómo se articula mejor, etc. Perfecto, entonces ahí estamos atentos a un poco este análisis bien global de lo que es la realidad de Argentina, pero no desentendiéndonos de lo que ocurre en nuestra región. Muchas gracias, embajador, por estar con nosotros el día de hoy mientras seguimos repasando. Igualmente, gracias. Nosotros vamos a nuestra primera pausa, no se despegue del noticiero central del día de hoy. TVU Noticias Central. Nos permite generar cambios. Lo bueno de ser renovables es que protegemos nuestra flora y fauna, conservando 500.000 hectáreas de bosque nativo, equivalente a más de la mitad de Puerto Rico. Crecerían más que solo Temazo, ¿no? Además, con los árboles que plantamos cada año, podríamos llegar hasta la luna. Lo bueno de ser renovables es que desde la naturaleza podemos generar grandes cambios y así crear un mejor futuro para las personas y el planeta. Arauco, renovables para una vida mejor. La Universidad de Concepción, junto a su Corporación Cultural y TVU, te invitan al programa sinfónico número 9, en el que celebraremos los 70 años del coro sinfónico UDEC con la interpretación de la novena sinfonía de Beethoven. El espectáculo será dirigido por el maestro Eduardo Díaz Rodríguez y tendrá la participación de destacados solistas. Este viernes, desde las 18 horas en vivo, desde el Teatro UDEC, no te pierdas la transmisión de este gran concierto a través de TVU y sus multiplataformas. Celebremos juntos los 70 años del Coro Sinfónico de la Universidad de Concepción. Conducen Matías Schneider y Pamela Castillo. TVU Noticias Central.
Seguimos en nuestro video wall, pasamos a nuestra segunda entrevista para poder ahondar de todo lo que ha ocurrido en inteligencia artificial. Bueno, no todo, pero quizá usted se habrá dado cuenta de que hay una especie de anillo azul en su WhatsApp, bastante particular, pero déjeme decirles que es Meta AI o Meta Inteligencia Artificial en el correspondiente traducción. Para hablar de lo que significa un poco, me acompaña el día de hoy el doctor Julio Godoy del Campo, académico de la Facultad de Ingeniería. Doctor, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Hablemos un poco de cómo esto nos encontró de manera bastante sorpresiva. Abrimos nuestro WhatsApp un día y nos dimos cuenta de que tenemos una asistente de inteligencia artificial. La verdad, estamos, mientras repasamos un poco las imágenes de apoyo, ¿qué significa esto para el usuario? Partiendo un poco para hacer la bajada correspondiente de esta herramienta nueva. Claro, mira, la inteligencia artificial ha estado en esta herramienta en realidad hace mucho tiempo, pero no se presentaba como ya. Ahora, como tú dices, aparece cierto el círculo, el anillo, y dice, aquí estoy interactuando con la inteligencia artificial. En concreto, esto se llama inteligencia artificial generativa, ¿sí? Y es lo que está de moda dentro del área de inteligencia artificial. Se llama generativa porque genera contenido. Por ejemplo, genera stickers, puede mejorar las fotos y genera texto. Y en ese contexto de generar texto está su aplicación como chatbot. Entonces se presenta como un posible chatbot o asistente a las conversaciones que podemos tener por WhatsApp. Podemos hacerle preguntas como si estuviéramos hablando con alguna persona. Hablando un poco de eso, bueno, y también esto es como bien curioso, ¿eh? Como que uno puede cambiar el nombre, puede darle un nombre, puede incluso, claro, elaborar imágenes, stickers, pero esto es más que nada como un asistente que te permite, bueno, en rigor es como una inteligencia artificial, valga la redundancia, que trata de simplificar un poco lo que es la búsqueda de, o también la, generar ese tipo de contenido que podría ser, en este caso me imagino, WhatsApp un poco más lúdico y facilita un poco la experiencia del usuario en esa línea. Exacto, hay dos usos acá. Un uso que es para las personas, que podría ser como una forma de utilizar Google de manera más natural, es decir, preguntándole en contexto en vez de hacer la búsqueda por Google. Y por otro lado está el uso corporativo, que puede ser usado por empresas para tener sus chatbots que puedan atender a sus clientes las 24 horas del día. Ahora, esto no solamente ocurre en WhatsApp, estuve revisando Instagram, también tiene un Meta Inteligencia Artificial, el mismo Spotify, también tiene un DJ de hecho a base de inteligencia artificial para poder elaborar las playlists que uno quiere. Lo que estamos viendo es un boom donde cada vez la inteligencia artificial, si bien uno podría decir no es tan nuevo, en realidad es, pero está llegando a puntos donde derechamente forman parte de nuestro día a día a este nivel de alcance. ¿Cuál piensas tú, doctor, en este contexto, que podría ser el futuro? ¿Vamos a ver cada vez más de manera recurrente este tipo de mecanismos, este Meta Inteligencia Artificial en aplicaciones, por ejemplo? Yo creo que sí. Yo creo que esta es una ola que no se ve que vaya a parar pronto, ¿sí? Ahora, hay divulgadores famosos que dicen que la inteligencia artificial se va a convertir en la nueva electricidad. Es decir, pensemos la dependencia que tenemos hoy en día con la electricidad, dicen que así va a ser con la inteligencia artificial eventualmente. A mí, más allá de ver otras aplicaciones de inteligencia artificial, me gustaría ver más trabajo en asegurar que las inteligencias artificiales que están siendo puestas en producción, entregadas al público, tengan garantía de correctitud en su funcionamiento. Ahora, esto también, el otro día yo le estaba enseñando a mi papá respecto a esta inteligencia artificial. Bueno, para empezar, solicitó permiso para poder actuar de la forma que corresponde, la típica de solicitar permiso para poder funcionar. Y mi viejo me dijo, con respeto, me había dicho, no, mejor no, mientras menos inteligente mejor. Y ahí yo pensé, siempre tiene que haber una contraparte, siempre tiene que haber un lado negativo quizá de lo que implica el uso de esta inteligencia artificial. Si es que nos ponemos a analizar, ¿cuál podría ser el lado B de este tipo de aplicaciones, no aplicaciones, funciones dentro de las aplicaciones? Bueno, eso es el lado B, digamos, lo negativo puede venir de varias formas. Por ejemplo, el hecho de que muchas de estas compañías como Meta o Google se han, creo yo, apresurado en sacar estas tecnologías sin haber probado sus límites. Es decir, eso lo deja al usuario. El usuario termina siendo como un conejillo de India en este sentido, ¿sí? Y esta inteligencia artificial, si bien la interacción parece ser natural, parece que estuviese hablando con una persona, se equivocan. Y se equivocan de cosas que, formas que uno como ser humano no se equivocaría. Le inventa cosas. Y no tiene cómo uno darse cuenta de eso. Entonces, uno puede cometer el error, pensando que está hablando con una persona, digamos, en pedirle consejos de salud, por ejemplo. ¿Cuándo me debo tomar medicina? ¿Quién me puedo tomar para esta condición? Y para ese objetivo, las inteligencias artificiales no están hechas. Entonces puede dar resultados que pueden incluso dañar la salud de la persona.
Y en esa misma línea, ¿cuál podría ser como, porque ese es el caso de mi padre, una persona que ya es adulto mayor, ¿qué pasa con, cómo lo podrían recibir entonces las nuevas generaciones? Personas que en su esencia nacieron con los teléfonos inteligentes, la generación, no es la generación Z si no me equivoco, pero es aquella generación que ya creció como la inteligencia artificial como algo ya dado, algo preconcebido, algo que simplemente estaba desde el momento que fue concebida esa persona. ¿Cómo podrían verlo ellos en esa, si nos ponemos a analizar un poco más? Claro, para ellos la interacción con este sistema es mucho más natural, están acostumbrados, digamos. Ahora, este nuevo sistema tiene algo en particular que los otros no tienen, y esto que no son sistemas que están garantizados de funcionar bien, pueden fallar. Y esa falla, digamos, puede que la gente al utilizarlos sin conocer qué está pasando por debajo, confíen ciegamente en los resultados de lo que digan estos sistemas. No es tan inteligente si nos ponemos como a analizarlo en ese sentido. Exactamente. Si uno lo ve, digamos, muy bajo nivel, es un sistema que predice la próxima palabra a decir. No hay un cerebro razonando por detrás que entienda lo que uno está conversando. Ahora, si es que nos ponemos también minuciosos, hay siempre una lección que uno desprende, así como cuando dejas cookies, cuando dejas información en tu mismo navegador o tú cedes información, parece que acá ocurre lo mismo, porque al final del día están analizando tu comportamiento, está regalando tu información. Entonces yo me imagino que también forma parte de la misma discusión que tanto yo de mí estoy cediendo a estas compañías que producen esta misma inteligencia artificial. Ahora, puede ser bueno, puede ser algo malo, pero de nuevo es información personal, es información que en cierto grado debería ser siempre privilegiada. Así es, de hecho dice que cuando un producto es gratis, en realidad no es gratis, es uno, digamos, el costo. Y en ese sentido, claro, mucha de esta inteligencia artificial dicen, tienen un disclaimer que dicen que los diálogos que hagan con estos sistemas pueden ser utilizados después por las compañías. Y claro, se utilizan para entrenar, reentrenar y mejorar los modelos. Ese es el uso que tiene. Sí, termine la idea, profesor. No, entonces en ese sentido debemos tener en cuenta eso de un comienzo. ¿Sí? Cuando interactuamos con esta inteligencia artificial estamos entregando nuestros datos, estamos entregando los derechos de uso de nuestros datos. Entonces ocurre después que salen sistemas nuevos que hacen cosas maravillosas y han sido entrenados con nuestros datos. No sabíamos porque no leemos los términos de uso de estas aplicaciones. Bueno, la verdad es bastante preocupante, eso es una lección que es importante tenerlo en cuenta. Su información es privilegiada, si bien uno está completamente fascinado con los avances de la tecnología, es importante también destacarlo. Ahora, si es que nos podemos pensar un poco, si nos ponemos a pensar en el futuro, ¿qué es lo que depara para nosotros inteligencia artificial? Si ya está establecido de que va a ser cada vez más recurrente, pero ¿cómo podría seguir progresando? ¿Cómo podría seguir avanzando? ¿Cuál es el norte, si lo podemos analizar, de estas mismas compañías que desarrollan estos software para poder interactuar con nosotros también? Mira, te puedo decir lo que a mí me gustaría, que es una de las promesas de inteligencia artificial, que vienen a aumentar nuestra capacidad como humanos. No vienen a reemplazarnos en ninguna tarea, en ningún trabajo importante. Vienen a ayudarnos a hacer nuestro trabajo. Vienen a quitarnos la tarea de tener que arriesgar nuestras vidas en trabajo, hacer trabajos rutinarios o fomes peligrosos como limpieza de centrales nucleares. Para eso viene. Viene también a resolver problemas que la humanidad está tratando de resolver, como el cambio climático, lidiar con enfermedades como el cáncer, el Alzheimer. Ese es el potencial de la inteligencia artificial en que me gustaría que vaya al desarrollo futuro. Actualmente veo un poco de desconexión respecto a los modelos que están surgiendo, que pueden ser útiles, pero no veo dónde está la conexión con la forma de resolver estos problemas grandes que tiene la humanidad. Entonces me gustaría que hubiese mayor conexión a futuro. Bueno, en ese mismo sentido, no olvidar ese punto. Es un uso ético, de hecho, de la misma inteligencia artificial. Eso sería en el mundo ideal. Ojalá no sea utilizado. Bueno, seguramente uno también lo puede ver en varios aspectos de la vida, pero malas intenciones siempre van a haber también en ese sentido, también con la misma inteligencia artificial. Debería ser más fiscalizado, si lo podemos analizar un poco más en profundidad. Así es. De hecho, hay países que ya están introduciendo regulaciones. Chile también tiene una política de inteligencia artificial y está sacando regulaciones. Yo no creo que esa sea la solución, creo que es un buen paso, creo que es lo que hay que hacer, pero creo que el paso definitivo es que nosotros como sociedad, entre comillas, evolucionemos desde un punto de vista moral y ético, ¿sí? Que estemos a la par del desarrollo tecnológico que estamos teniendo, ¿sí? Si no, a veces nos vemos como si fuéramos niños jugando con cuchillos. Claro. ¿Sí? Pueden tener un buen uso, pero pueden dejar la escoba. En cambio, la inteligencia artificial tiene un impacto gigantesco. Entonces, si alguien quiere darle un mal uso, puede dar un muy mal uso, digamos, que impacte a mucha gente. Bueno, ya lo sabe, sea responsable con la inteligencia artificial, sea responsable con su información. Lo invitamos también a revisar esta entrevista que le realizaron usted, doctor, en los mismos medios de la Universidad de Concepción, en este caso Noticias UDEC, para repasar también un poco lo que fue abarcado acá. Agradecido de que haya podido estar el día de hoy con nosotros también. Muchas gracias por la invitación, un gusto. Nosotros vamos nuevamente a una pausa, no se despegue de TVU Noticias Central.
TVU Noticias Central. Si tu mundo es cada vez más incierto, desconectado y frustrante, cámbiate a un mundo estable. Elige solo lo que necesites sin amarrarte a nada. Un mundo de estabilidad para que disfrutes de un plan en equilibrio. Cámbiate a Mundo hoy, la fibra más rápida, estable y premiada de Latinoamérica. Calidad y tecnología al alcance de todos. La Universidad de Concepción, junto a su Corporación Cultural y TVU, te invitan al programa sinfónico número 9, en el que celebraremos los 70 años del Coro Sinfónico UDEC con la interpretación de la Novena Sinfonía de Beethoven. El espectáculo será dirigido por el maestro Eduardo Díaz Rodríguez y tendrá la participación de destacados solistas. Este viernes, desde las 18 horas en vivo, desde el Teatro UDEC, no te pierdas la transmisión de este gran concierto a través de TVU y sus multiplataformas. Celebremos juntos los 70 años del Coro Sinfónico de la Universidad de Concepción. Conducen Matías Schneider y Pamela Castillo. Qué rico es cuando los niños juegan y se divierten. Si se ensucian, tenemos Atlántica. No te conformes con menos. Librería Giorgio Punto se. Más barato, imposible. TVU Noticias Central. Regresamos de la pausa y desarrollar liderazgos al mismo tiempo, establecer buenos parámetros dentro del ambiente laboral. Fue uno de los objetivos el día de hoy por parte de este encuentro de gestión de personas 2024 gestionado desde IRADE y también que tuvo presencia de otras autoridades relacionadas al mundo del trabajo. Desde la región del Biobío ya se comienzan a proyectar las nuevas perspectivas en torno a las relaciones laborales en nuestro país. Esto es uno de los objetivos que persigue IRADE, generar instancias de diálogo y conversación en torno a las temáticas que inciden sobre el área del trabajo enfocado en las relaciones empresariales, como esta instancia. Se trata del Encuentro de Gestión de Personas en su edición 2024. Para IRADE, la verdad es muy importante tener este encuentro. Estamos muy orgullosos de poder convocar a más de 200 personas de nuestra comunidad empresarial para conversar sobre los temas que hoy día nos importan, que nos movilizan y que queremos que generen resultados, como es la gestión de personas al centro de la estrategia de la empresa. Sentimos que con este espacio cumplimos la misión de IRADE de promover la construcción del capital social y las buenas prácticas empresariales. Evento que también tuvo como foco la promoción de ambientes de trabajo libres de violencia, saludables y seguros. En particular, nosotros nos focalizamos hoy día desde la Superintendencia de Seguridad Social a conversar en torno a la seguridad y salud en el trabajo y cómo colocarla a un nivel estratégico dentro de las organizaciones, no solo como un cumplimiento legal, ético, sino que desde todas las transversal desde la organización para que impacte en el bienestar de las personas trabajadoras, pero también en el resultado de la empresa, desde lo económico y lo financiero. Y eso requiere, por cierto, mirarlo desde la gestión estratégica. Otras formas de ver la vida que comienzan a visibilizarse en políticas públicas, como la búsqueda de la compatibilidad entre la vida personal, laboral y familiar, sin dejar de lado la productividad. Que tenemos la fuerte convicción, y eso es lo que nos mueve, de que creemos que podemos intervenir y somos protagonistas en
crear los nuevos futuros laborales. Por lo tanto, en estos espacios es súper importante que trabajemos, como bien decían nuestros speakers, el futuro, la inteligencia artificial, la salud mental, todas las normativas nuevas que están apareciendo hoy en día. Por lo tanto, tenemos que ser flexibles y saber adaptarnos culturalmente. Ejemplo de esto son las nuevas normativas legales que han entrado en vigencia, como la Ley 40 Horas, la Ley de Conciliación Familiar y la Ley Karim. Pero hay un elemento que es sumamente importante que tiene que ver con la salud y la seguridad de los trabajadores en sus espacios laborales. Uno de estos temas que últimamente ha sido una frecuente conversación de todos los espacios laborales ha sido la implementación de la Ley Karim. Y que tiene que ver justamente con la salud y la seguridad en los espacios laborales. Un evento anual que comienza a observar lo que ocurrirá en el futuro, instancia de vínculo entre el mundo privado y público, que refuerza el compromiso de la mejora continua. Irá de marca un ejemplo a seguir. Vámonos a otra área. Como usted ya sabe, el tema de la seguridad respecto al comercio siempre ha sido algo bastante importante, sobre todo aquí en la comuna de Concepción, y es por esto que se han desplegado distintas campañas, entre ellas la que les vamos a estar dando a conocer. Con la presencia del subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, fue lanzada en la capital de la región del Biobío la campaña Denuncia Seguro para fomentar la entrega de información anónima sobre armas ilegales. Denuncia Seguro es una plataforma que permite a la ciudadanía entregar información sobre delitos de manera 100% anónima a través de dos canales, entre ellos el teléfono, que es el 4242, y el sitio web www.denunciaseguro.cl. Tenemos reacciones, pasemos a escucharlas inmediatamente. Estamos ya en una cuarta etapa de inversión para dar más seguridad a las galerías, que ha permitido la compra de cámaras en distintas etapas, en tres etapas distintas, para ir poniendo en sus ingresos, en sus salidas, en sus puntos más críticos. Y también todo esto va a confluir en una central que va a tener la capacidad de procesar esta información. Conversábamos con el alcalde que ya está en implementación, gracias al financiamiento de la subsecretaría, la compra de un dron para monitorear más operativos preventivos en la ciudad de Concepción, el uso de inteligencia artificial que estará pronto ya al servicio de la ciudad. El comercio ambulante asfixia a la ciudad de Concepción, perjudica tremendamente a la principal actividad económica que tenemos, que es el comercio establecido. Se genera asociación ilícita, microtráfico de drogas, arriendan espacios, verdaderas mafias, para que arriendan espacios en el paseo peatonal, alrededor del hospital regional, en la diagonal Pedro Aguirre Cerda, entre la Universidad de Concepción y tribunales. Por lo tanto, son temas que están ahí y que son evidentes, con la desfachatez incluso en algunos momentos de la tarde hacer asado en plena calle Aníbal Pinto o en el paseo peatonal. Una muy buena iniciativa, ¿no es cierto?, por el hecho de que estamos llamando también como Cámara de Comercio a que la gente denuncie. Sin denuncia, ¿no es cierto?, no vamos a tener más carabineros en nuestras calles, ¿no es cierto?, y no vamos a poder recuperar las calles del centro de Concepción. Si bien la gente está un poco decepcionada, ¿no es cierto?, desilusionada de hacer las denuncias, el llamado es a que sigan denunciando, ¿no es cierto?, para poder erradicar el comercio ilegal, para poder erradicar la delincuencia, ¿no es cierto?, y poder recuperar el centro de Concepción. Bueno, sin duda algo bastante importante, sobre todo considerando las situaciones que ha experimentado distintas personas en el centro de Concepción, muchas veces viéndose enfrentados en estos conflictos, muchas veces de manera bastante esporádica, pero de todas maneras sigue siendo igual de importante el garantizar que la seguridad no solamente para los comerciantes, sino que también para las personas que estén transitando y comprando en estos comercios que son establecidos. Avancemos entonces en nuestra pauta. Durante la mañana del día de hoy estuvo con nosotros el Seremi de Desarrollo Social hablando de lo que ha sido el trabajo con la aplicación del Código Azul. No olvidar que solamente Los Ángeles es la comuna que tiene este código en consideración dentro del plan invierno. Sobre esto pasemos a escuchar la siguiente entrevista. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Comentar que el Código Azul comenzó el día domingo y se extiende ya hasta el día viernes. Nosotros vamos actualizando según las condiciones meteorológicas 48 horas con antelación. Por tanto, ya tenemos la planificación de aquí al viernes la activación del Código Azul. Esta es una medida que muy bien sabe la persona, ¿verdad?, que va en directo beneficio a las personas que viven en condición de calle, como una acción de emergencia que lo que busca es proteger la vida de las personas.
Esa es nuestra función, esa es la finalidad, y por tanto ahí lo que nosotros hacemos es dirigirnos directamente hacia los rucos, es dirigirnos directamente hacia los lugares donde habitan las personas en situación de calle para entregar comida, para entregar alimento caliente, para entregar abrigo, pero principalmente para redirigirlos a espacios seguros. Y ahí dentro de los espacios seguros están los albergues, hoy día estamos además instalando albergues de emergencia, por tanto estamos activando toda una red de protección en favor de estas personas que por distintos motivos viven en la condición de calle y nosotros lo que tenemos que hacer es proteger la vida de las personas. Luego de la activación de este código azul, este nuevo código azul, ¿cuántas personas permanecen en albergue? Hoy día tenemos, es relativo, porque es una realidad muy móvil. Nosotros hoy día tenemos un 95% de ocupación de camas. Tenemos cerca de 400 camas en la región y de esas 95% están ocupadas permanentemente. Hemos tenido días incluso del 100% de ocupación y por tanto cuesta redirigir. Por eso estamos haciendo ahí las gestiones con municipios, por ejemplo, que se han comprometido con esta temática para abrir albergues de emergencia. Ya tenemos abierto albergue de emergencia en la comuna de Hualpén y estamos ya abriendo durante esta semana también albergue en la comuna de Chiguayante. Y ahí agradecemos particularmente a los municipios que han permitido esta intervención social. Así es que estamos ahí activando esta red porque cuando hay una persona que quiere ser dirigida a un albergue y está, por ejemplo, en la comuna, voy a colocar un ejemplo, en la comuna de Concepción y tenemos cupo en Hualpén, entonces lo redirigimos hacia el lugar donde existan cupos porque finalmente lo que nosotros queremos es proteger la vida de esa persona. ¿El de Chiguayante qué capacidad tiene, qué cantidad de cupos tiene y cuándo debería estar en marcha? Va a tener una capacidad de 30 cupos y debiera estar en marcha ya de aquí al fin de semana. Hoy ya estamos en proceso ya de instalación, ya firmamos los decretos, estamos haciendo los traspasos de recursos para que en este caso el municipio pueda adquirir camas, adquirir todos los implementos necesarios para poder aperturar. Seremi, en otra temática, tuvo un último paso, un sistema frontal bien crudo, no se esperaba la cantidad de agua y precipitó más allá de lo presupuestado. En el medio estaban las fechas de aplicación. Así es. ¿En qué situación se encuentra zona por zona? Son distintos porque han habido varios eventos, en particular algunos están cerrados, otros se vieron muy complicados por el acceso, porque se vio complicado precisamente las rutas de acceso a las casas o los lugares afectados. Hoy día, el día de ayer a las 18 horas recibimos el último reporte, son 1.700 familias las que hoy día tienen afectación, esos son del orden de 4.400 personas que se vieron afectadas por el último sistema frontal, así que nosotros estamos activando también todo el protocolo de ayuda a través de SENAPRED, principalmente con los municipios, monitoreando también la acción de cada uno de los municipios a través de los enlaces que tenemos como Seremis. Ahí nosotros particularmente tenemos enlace con la comuna de Los Ángeles y con la comuna de Lehue y por tanto ahí también lo que hacemos es ir monitoreando que lleguen los recursos en este caso de SENAPRED a través de la aplicación del ALFA que es el instrumento que en este caso levantan los municipios para hacer el requerimiento de cada una de las materias en situaciones de emergencia. TVU Noticias, somos información, contamos historias. Vamos a ver entonces el tiempo por las pantallas de TVU. Ahora, mientras estamos conversando, se registran lluvias en distintos puntos. A ver cómo va a estar los siguientes días. El jueves va a estar lloviendo, 10 de máxima, 3 de mínima. El día viernes también se registran lluvias, 10 de máxima, 4 de mínima. Y el día sábado va a estar parcialmente nublado, 13 de máxima, 2 de mínima en Concepción en este caso. Vámonos a Los Ángeles, a la provincia del Biobío, y el escenario se repite, pero hay variaciones en la temperatura. Jueves, lluvia con 11 de máxima, 2 de mínima. Viernes, lluvias también, 11 de máxima, 2 de mínima. Y el día sábado, parcialmente nublado, 13 de máxima, menos 1 de mínima en Los Ángeles, capital de la provincia del Biobío. Y a la provincia de Arauco, por último, el día jueves también va a llover, 10 de máxima, 3 de mínima. El día viernes, 10 de máxima, 3 de mínima, también lloviendo. Y el día sábado, parcialmente nublado, 11 de máxima, 2 de mínima, en Lebu, la ciudad del viento. Imágenes, nosotros estamos despidiendo nuestro noticiero central, esperando que hayan disfrutado de esta jornada. ¿Dónde eso nuevamente? Me parece que es el sector Collao, sí, precisamente, sector Collao en la altura de la Universidad del Biobío. Con estas imágenes, ahora sí, nos vemos, que tengan una excelente noche. Hemos presentado TVU Noticias.